tal? Una nueva oportunidad de encontrarnos en este programa, Clave de Sal. Vamos a tener la posibilidad de conversar con una persona muy especial, muy querida, que ha tenido la amabilidad, o hemos tenido nosotros, digamos, el honor de que nos reciba para poder conversar un poco con él. Con el padre Pancho. El padre Pancho. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está? Muy bien, buen día, Cari. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pero gracias a Dios, bien. Sí, sí. ¿Cómo anda la salud? Bien. Bien. Por ahí algunos bajones, pero se sale enseguida. Se sale enseguida. Sí. Bien, bien, bien. Padre, vamos a comenzar conversando un poquito de su infancia. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nace? ¿Cómo estaba conformada su familia? Sí, cómo no. Yo nazco en Federación. Federación Vieja, que le dicen hoy, ajá. Es decir, la que no está. La que se llevó el agua, prácticamente, ni bajo el agua quedó, porque deshicieron todo, ¿no? Ajá. Ahí un 9 de agosto de 1929, mi padre en ese entonces era ferroviario, trabajó mucho ahí en la estación de ferrocarril, que luego deja y toma con un tío mío el trabajo de una gran almacén ahí en Federación. Y mi madre, como toda mujer de aquel tiempo, trabajadora del hogar, ¿no es cierto?, vivía con mi abuela, que fue a la única que conocí. Los otros abuelos no tuve la alegría de conocerlo. Y a partir de ese entonces vivo ahí en Federación, que era un pueblito, pero hermoso, un pueblito bien rescatado sobre el río Uruguay, en aquel tiempo de aguas cristalinas. Hoy ya ese río es un charco, ¿no? Porque por más agua que corra, pero es sucio. Pero en aquel tiempo era tan hermoso eso que uno lo recuerda realmente con mucha nostalgia, ¿no? Porque íbamos, hacían carreras de moto, de yate, bueno, moto en ese tiempo todavía no estaban, pero de botes, que le decíamos yate, pesca, había todo un islote de piedra, la cachuera, más cercano estaba el famoso Salto Grande, que bueno, ahí se hizo la represa prácticamente, ¿no? Y vivo ahí en la escuela, en Carlos Pellegrini, la número uno, que quedaba a pocas cuadras de mi casa, con mi hermano, un año mayor que yo, el gordo que le decíamos, porque era gordo. Y mi hermano mayor, que no había podido terminar la escuela, ya tenía un oficio, una tarea en una tienda, ¿no? Empezó a trabajar tempranito, 14, 15 años empezó a trabajar. Yo tenía mucha relación con, en ese entonces, la Acción Católica ahí en la parroquia La Inmaculada Concepción, que era regenteada por sacerdotes de la diócesis, en ese caso de todo Entre Ríos, la diócesis de Paraná. Buenísimos sacerdotes que los recuerdo continuamente, el padre Zoilo Abel, el padre Juan Ángel Fioroto, que fue uno que estuvo también acá en Gualeguay, el padre Varela, todo eso posiblemente me hayan ido sin querer influyendo. Pero el caso raro es que una mañana yo me despierto, era un gurí, no tenía 10 años todavía, y le digo a mi madre, yo quiero ir al seminario. Mi madre ni idea tenía, ni yo tampoco, lo quiero saber. Yo soñé con una casita, le digo. Y esa casita después, yo me di cuenta, era la que estaba en una fotografía de una
de las libretas de calificaciones de uno que ya estaba en el seminario de Paraná. Seguramente yo la miré y nada más, y eso me quedó grabado. Pero es una cosa rara, ¿no? Yo, para que me acuerde de los sueños, yo tengo que andar. Pero eso me quedó grabado. Mi mamá me dice, bueno, empezó a hablar con el cura de ese entonces, el padre Zoilo Bel, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, vamos a seguir conversando, dice. Y yo entusiasmado, embobado como yo quería ir al seminario. Y bueno, llegó en marzo del año 40, el 11 de marzo del año 40, el mismo padre Zoilo Bel con un pariente mío, ¿no? Mayor ya, salimos en auto. Una travesía en ese tiempo que... O sea, el seminario era el de Paraná. El de Paraná para toda esta zona. Para toda esta zona. Y algunos más. Bueno, una travesía, como te digo, por Entre Ríos, todavía que no ruta ni hablar, era ripio todo, por Villaguay, dimos una vuelta tremenda. No se podía cruzar directamente por acá, por ejemplo, para Paraná, teníamos que dar una vuelta por allá, por el centro de Entre Ríos. Bueno, una cosa que llegamos, yo contento, entusiasmado, me asomo ahí a unas barandas de un primer piso, veo jugar a los chicos a la pelota ahí abajo, así en pata, y que todo, pelota de trauco. Sí. Y bueno, esos son los recuerdos más limpios de que yo tengo. Y aparte que en mi infancia, ahí en casa, antes de todo esto, bueno, tengo unos hermosos recuerdos, ¿no es cierto?, de la educación que me dieron mis padres, que mi papá muere cuando yo tengo 7 años, ¿sí?, cumplido recién, muere de una tuberculosis, no sé qué era, ¿no? 40 años tenía él. Así que mi madre queda con mi abuela y nosotros tres. Así que ella sigue laburando, trabajando, lava para afuera, hace lo imposible. La cosa que nos educa de una manera tan hermosa que todo lo que tengo, aparte de lo estudiado después, qué sé yo, pero la base la tengo ahí, de mi madre, ¿no? Y de mi padre también, porque tengo, siempre lo cuento yo eso, porque me quedó grabado en la memoria. Yo me preguntaba si mi padre sería buen cristiano, ¿viste? Cuando uno se comienza a preguntar uno. Y viene a mi memoria un momento en que en una pieza donde ellos tenían su dormitorio, una pieza de piso de ladrillo y esas casonas hermosas, viejas, ¿sabes? Y entonces lo veo a él hincado en el medio de la pieza rezando a un cuadro de la Virgen de Pompeya. Era muy devoto. Eso me quedó a mí grabado. Y como sin decirme nada, porque ni se dio cuenta que yo lo estaba mirando, ¿no? Y él también era muy afectuoso, muy amigo nuestro, etc., ¿no? Al momento de antes de morir nos hacen pasar a los tres a darle un beso, etcétera. De otra cosa que me acuerdo, que no quise ir al cementerio. Ajá. Me quedé llorando, me empaqué y no quise ir al cementerio. Y entonces después viene esto del seminario. Bueno, ahí ya comienza otra etapa, porque indudablemente ya uno entra a conocer gente, etcétera, pero viene en una realidad de que al mes y medio de estar en Paraná, en el año 40, tengo una peritonitis, pero malísimo, que me operan nada más que para ver si podían hacer algo. En el sanatorio Rivadavia, que todavía está, que hace unos años yo fui ahí y me quedé mirándolo, yo llegué a pensar que aquí estuve a los 11 años. Claro. Y bueno, salgo bien, gracias a Dios y a los médicos que me atendieron y a toda la gente ahí. Y
como buen gurí, no me cuidé, andaba saltando, subiendo árboles, jugando a fútbol, así que tengo una hernia, al año siguiente nomás ya me internan otra vez, pero ya en federación, pasé un mes en casa y eso me atrasa un poco en los estudios, ¿no? Tenés así que después de los dos, sí, al año, año y medio repercute eso y tuve que repetir un año en el seminario porque no había enganchado, perdí todo el hilo, pero yo, firme, no, yo quería ir de vuelta. Bien, Pacho, ya hicimos una introducción, es como que ya estamos en el seminario. Para uno vendría a ser como si fuera lo mismo que un colegio militar, uno lo ve siempre de afuera y tendrá, digamos, fantasía de lo que pasa ahí adentro, que es una cosa muy rigurosa. Es un internado, ¿cuánto lleva, digamos, ser sacerdote? ¿10 años? ¿12? ¿15? 12 por lo común. Ahora, como los chicos ya entran con el secundario hecho, serían 7 años más. Nosotros entrábamos así, con yo salí de tercer grado de mi pueblo, pasando a cuarto, pero gracias a Dios en aquel tiempo, haciendo referencia a la enseñanza escolar de ese tiempo, realmente era maravillosa, porque aparte de enseñar, te formaban la maestra, ¿no? Y uno tiene un recuerdo siempre lindo de las primeras maestras. Y bueno, para salir del tercer grado me fui, como te digo, en esa travesía de aquel tiempo. Llego ahí, me incorporo enseguida, estudio, hay una disciplina en ese tiempo bastante seria, ¿no? Yo me pregunto ahora cómo uno se ha adaptado a eso, no sé. Qué sé. Uno ya iba derecho a estar ahí y que venga lo que venga, ¿no? Es misterio de Dios, porque uno dice, ¿cómo te pudiste quedar tanto tiempo ahí? Y sí, un gurí, era un bebé prácticamente. Después que uno se amalgama ahí con todos los compañeros, comienza una vida hermosa, ¿no? Porque todos vivíamos ahí en lo que es hoy Urquiza y Andrés Paso, que funciona ahí, creo, la universidad, porque ese edificio todavía está, ¿no? Ha reformado totalmente, pero en aquel tiempo era un edificio de afuera, asustado, porque es una mole, ¿no? Y yo a veces, cuando he ido a Paraná, después miro y digo, yo he pasado acá 14 años, no puede ser, porque todavía vos te aislás. Claro. Y abrir la puerta y te encontrás con toda la ciudad, pero te metes adentro y es otra cosa. Sí. Y indudablemente era una manera de exigirnos a que uno realmente se meta en aquello que quiere, ¿no? Que no piense más que en la meta que van a conseguir, ser sacerdote, salir. Yo comencé con Humanidades, que se llamaba en ese tiempo, que era todo el secundario prácticamente, más muchas materias, ¿no? Era un secundario bien, bien completo. Son 5 años Humanidades. Después se pasa a Filosofía, 3 años, que ahí sí uno comienza a razonar, a formar un poco la inteligencia. Y como no tiene más que estudiar y jugar y comer y dormir, ¿no es cierto? Salíamos, sí, teníamos salidas, paseos a una casa quinta que todavía está en la afuera y en el Brete, en Paraná, que eso nos encantaba, porque caminábamos 2 leguas, jugábamos todo el día y de vuelta 2 leguas caminando. Realmente era, aparte, claro, y un ejercicio para el cuerpo impresionante, así que uno estaba siempre bien. Después de los 3 años de filosofía, que fueron bravos, ¿no? Pero uno leyendo, a mí siempre me gustó leer, estudiar, y 2-4 años de teología. Ahí entonces uno ya empieza a abrir
el panorama, ¿no? Hacia dónde se va a meter. Y eso, aparte de todo eso, visitas de sacerdotes, de profesores de afuera, charlas, cursos. ¿Y el latín? En latín teníamos que aprender muchas materias, sobre todo filosofía en latín. Filosofía en latín. Y escribir los exámenes en latín. No sé qué latín sería, yo quisiera ver algunos exámenes míos, ver qué latín era, ¿no? Pero, como decía... Claro, había, digamos, de latín había varios aspectos del latín. Había uno que era un latín erudito, otro claro, que tenía que ver con los latín de leyes. Latín de cocina, le decíamos nosotros. Ajá, y después está el latín vulgar, que vendría a ser el que, digamos, claro, sale, digamos, para todos los sí, idiomas, digamos, de el español, el italiano. Pero fíjate que era una manera de ejercer un poco la educación de la inteligencia, leer en latín, bastante difícil, tiene toda una idiosincrasia muy particular, ¿no? La formación de las palabras, de las frases, todo eso te daba toda una... Y a partir de ahí yo aprendí mucho, mira vos, del latín a escribir sin errores las palabras. Ajá, claro. Porque había palabras, ¿con qué va esto? ¿Con C? ¿Con E? No, a ver en latín cómo era. Entonces ahí sacaba. Ah, mira, claro. Muy bien. Interesante eso, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho en eso, ¿no? Y después, bueno, en teología, ya te digo, entramos a estudiar, sí, toda la teología, las verdades de fe, el dogma, la historia de la Iglesia, que me apasionaba y apasiona siempre, ¿no? Con todos sus vericuetos, sus vaivenes, ¿no es cierto? La Sagrada Escritura, indudablemente que era básico eso, que seguimos todavía leyendo y estudiando, ¿no? Y bueno, llega entre todo eso, claro, está la vida humana, del que va creciendo, las dudas, seguiré, aguantaré, hasta dónde, y todo eso ayudado por los sacerdotes que nos hacían de director espiritual, ¿no? Yo, gracias a Dios, encontré uno muy bueno, que lo recuerdo hasta hoy, que después vine a saber que era hermano del padre Marcos Kemmerer, ¿no? Padre Miguel Kemmerer. Pero una persona de una visión tan amplia de la vida, que a nosotros los muchachos nos encantaba, que cómo él nos iba llevando, ¿no? Ya salido un poco de los esquemas de una disciplina por disciplina, no, tenías que formarte según los principios que tenías, ¿no? Él me ayudó muchísimo en mi formación de joven. Después tuve en los años de filosofía y algunos de teología a un sacerdote, el padre Vidal, que era mi rector, que nos ayudó también en la parte humana de una manera pero genial, ¿eh? Nos hablaba tan abiertamente de lo que era el hombre, su manera de ser, lo que era la mujer. Es decir, uno estaba ahí realmente aprendiendo a vivir. Así que cuando uno sale y dice, sí, la verdad que era eso, ¿no? A veces uno piensa que, qué sé yo, era todo un tabú, que esto, que el sexo, no, ahí nos hablaban de una manera tan limpia en aquellos tiempos, te estoy hablando sí, de los sí, años sí, 45, 50, ¿no? Y eso a mí me ayudó un montón, aparte de los libros que uno podía ir leyendo. Bien, Pacho, entonces seminario, latín, salidas, bueno, el nuevo mundo ya, digamos, visto desde el sacerdocio. Sí. Se recibe sacerdote, ¿cómo es el asunto? ¿Dónde empieza a ejercer o cómo hace la colimba, por decirlo claro, así? Sí. ¿Cómo lo hacen los médicos, cómo lo hace claro, todo el mundo? Claro. Bueno, llega el año 1954, el 5 de diciembre, nos ordenan sacerdote a un grupo de 5 o 6 seminaristas en la Catedral de Paraná,
Y bueno, de ahí fuimos a nuestros pueblos para celebrar una misa solemne y esperar el destino, como que el señor obispo después te mandaba por nota, ¿no? En ese tiempo era un secote el obispo, ¿no? Todo por nota, no te llamaba. Hoy día, el señor Lozano, se te aparece acá y te dice, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Pero en aquel tiempo era nota, todo nota. Me mandan a Rosario del Tala. Rosario del Tala. Que te digo una anécdota, entre los cinco que éramos compañeros de curso, decíamos, che, ¿dónde te van a mandar? A Concordia, ay, qué lindo, a Uruguay, ay, qué lindo. ¿Y a Tala? No, a Tala, ¿no? Porque ya teníamos idea de lo que era Tala, ¿no? Ya lo dijo, pasé de largo por Tala de Chayepe, ¿para qué? De veras, ¿eh? Y entonces, va y me toca, y bueno, ahí fui. Me llevó un pariente también, que tenía ahí una rosera cerca de Tala, y ahí estuve, me presentan al párroco, el padre Juan Krapp, mi primer párroco, como buen alemán, militarizado, ¿no? Todo bien, a la orden. Este, seguía, pero como perro sulky, ¿no? Pero buenísimo, un cura que a lo mejor él, indudablemente, quería formarte, era muy amigo, muy compañero, pero no era para uno que recién salía, digamos, del horno. Creíro, incluso yo. Bueno, pero me las aguanté y traté de hacer esos primeros años, 4 años estuve en Tala. Y bueno, después llega el año 59 que me trasladan acá a San Antonio. Estaba el padre Peralta. De párroco, que era lo contrapuesto al padre Juan. Era abierto, era juguetón, vamos a decir, chistoso, quería las cosas bien. Llegó con un compañero que después lamentablemente deja, buenísimo compañero, y ahí comienzo a vivir de otro modo, ¿eh? Para mí fue una liberación, ¿no? Venir acá a San Antonio y comenzamos a trabajar juntos, a hacer toda una pastoral en los barrios, etcétera, hasta que llega, que eso fue para mí lo que más me marcó y me sigue marcando, la gran misión de 1961 acá, con más de 20 misioneros, y que nosotros también interveníamos, ¿no? Que íbamos de barrio en barrio, hacíamos charlas, encuentros. ¿Eso tiene que ver con el cambio de la conducción de la iglesia, de sí, Pablo III, de Pablo VI, que saca claro, el concilio? No, ya estábamos casi a las puertas del concilio. Y ya se venía todo. Indudablemente uno, gracias a Dios, tenía la voluntad de ir leyendo todo lo nuevo que venía, ¿no? Recibíamos revistas de España, sobre todo, que en esto eran adelantados, ya estaban ellos, lo que diríamos, en una revolución, ¿no? Y entonces ya estábamos, aún en el seminario, los últimos años, nosotros ya veíamos que venía algo distinto, ¿no? Tan así que ahí nos conectamos, por ejemplo, con todo el movimiento de la Juventud Obrera Católica, que fue una de las primeras explosiones de una iglesia distinta. Y ahí comenzamos a ver otra manera de vivir la vida en nuestro pueblo. La iglesia del tercer mundo, la iglesia, ¿no? Sí, después, se denominó, después ya se hizo más visible eso, pero ahí en San Antonio, entonces te digo, con la gran misión del 61, tuvimos la oportunidad de estar más con la gente, reunirnos, bajarnos un poco del pedestal, como quien dice, ¿no?